Habrás descubierto en vídeos anteriores que el verano pasado he realizado una encuesta a directores de recursos humanos acerca del impacto que tienen las incidencias psicosociales en su agenda, en la agenda de los departamentos de, de recursos humanos. Eh, si no lo has visto, si no has visto estos vídeos, te dejo por aquí o por aquí alguna etiqueta que irá pasando, eh, porque precisamente este vídeo es una continuación a esos vídeos previos. Bien. Eh, y en este vídeo te quiero hablar del, de un elemento, ¿eh? un elemento de los factores de riesgo psicosociales que son las alteraciones emocionales en las reuniones de trabajo. Sí, quise preguntar en mi encuesta, una encuesta bueno, que abordaba distintos eh, temas, quise preguntar también con qué frecuencia esas personas suelen presenciar reuniones, reuniones suelen estar presentes en reuniones en las que uno o varios componentes manifiestan ojo con esto manifiestan alteraciones emocionales o actitudes resistentes vale importante ¿eh? alteraciones emocionales actitudes resistentes ¿no eh, qué significa esto bueno significa básicamente actitudes negativas no en la que bueno obstrucción incluso bueno no he hablado concretamente de violencia porque no quería polarizar la pregunta con el término violenta, violencia ¿no? porque al fin y al cabo la violencia es una actitud resistente y bueno, puede caber ¿no? como actitud resistente pero de haber puesto violencia quizás no, no, no hubiera recogido otro tipo de actitudes resistentes como eludir, estar a la defensiva eh, o manifestar simplemente emociones que saquen el foco de la situación y en todo caso siguen siendo eh, boicot por así decirlo, a los objetivos de esas reuniones, ¿no? O siguen siendo, en todo caso, eh, elemento por el que podemos considerar que esas reuniones son disfuncionales, no son saludables, ¿vale? Bien, ¿cuál es el resultado de esto? <laughs> que parece ser que en España, por lo menos en la región de Murcia, ya... En otro vídeo te dije que estos datos podrían extrapolarse a otras regiones, pero que son muy representativos de la región de Murcia por los datos que te di en otro vídeo precisamente. Pero aquí estamos hablando, y tengo aquí el dato: el 65,9, prácticamente 66%, prácticamente 2 de cada tres directores de recursos humanos, suelen presenciar, suelen estar en reuniones donde las personas manifiestan alteraciones emocionales al menos una vez al mes. Hombre, a lo largo de un mes se pueden dar muchísimas reuniones en una empresa. Pero bueno, es un dato, es un dato interesante. Estamos hablando de dos de cada tres, que es un dato que prácticamente al menos una vez al mes, dos de cada tres personas al menos una vez al mes. Es decir, eso no significa que puedan ser eh, más. Pero desde luego no van a ser menos. Al menos una vez al mes, dos de cada tres profesionales de recursos humanos presencian reuniones donde hay alteraciones emocionales. ¿Qué se hace con esas alteraciones emocionales? Pues no te lo sabía decir. Pero sí es cierto que es un dato suficiente como para iniciar, por ejemplo, aquí yo te estoy dando una propuesta acerca de lo que puedes hacer en tu empresa. Iniciar a cambiar un hábito, iniciar a cambiar tu cultura empresarial si esto está sucediendo. Porque no debe de ser normal. Que en una reunión se manifiesten alteraciones emocionales. No, por pues mucho lo que lo tengamos normalizado. Incluso vemos mmm, esos mamarrachos de políticos, tal y como hablan y, y, y cómo se, eh, se tratan en la Cámara de los Diputados. Debería haber un árbitro que le saque con tarjeta roja, ¿no? Pero bueno, ¿quién le pone cascabel al gato? Pero tenemos ahí en la tele unos ejemplos que claramente luego, mmm, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos en la empresa, ¿no? Hacerlo mejor. Pero debemos hacerlo, porque eso es un teatro, eso es un teatro para ganar voto, pero la vida real es nuestro trabajo del día a día, que es lo que luego nos llevamos a casa, mucho más. Es el aspecto, el ámbito de nuestra vida en, la que, en el que más podemos influir. Y mal iríamos si nos dejásemos llevar por precisamente esas actitudes histriónicas, histriónica, de histrión, ¿no?, de, de actor, de teatro, ¿no?, que tienen los políticos no, la vida no tiene que ser así. dejémonos de teatralización, dejémonos de drama. tenemos que aprender a convivir y construir en las reuniones. y, y bueno, eso ya puede ser una idea de acerca de lo que se puede hacer en una empresa. no, iniciar a intervenir a nivel de eh, correctivo, ¿no? de riesgos psicosociales para demostrar que se está haciendo cosas a nivel de riesgos psicosociales, tratando de cambiar la cultura, los hábitos de las reuniones. Y, y bueno, para eso estamos también los psicólogos. Ojo, no estoy hablando de coaches que vienen ahí y te sueltan, no. Estamos hablando de una intervención psicosocial orientada a la salud laboral. Es una cuestión de profesionales de la salud. Es una cuestión de eh, poner la cosa en su sitio. Aquí no estamos hablando de llamar a un speaker motivacional que bueno, te, te, te tienen a misa la reunión. No, porque la gran mayoría de esos eventos normalmente lo que hacen es cortar por la parte positiva, por la parte optimista y no dar lugar precisamente al salir la disconformidad. Lo que hemos de conseguir precisamente en las empresas es aprender a gestionar las disconformidades en las reuniones hablándolas de manera civil, porque normalmente esas alteraciones emocionales suelen darse por, eh, digamos, puntos de vista contrapuestos, por intereses contrapuestos, por tanto, por disconformidades. Hacerlo todo happy, flower. En motivacional en una reunión no cuando tenemos que dejar la posibilidad de que las personas que tengan eh, disconformidades la expresen lo que pasa que tenemos que educar también a las personas a expresar disconformidades y ese es ya trabajo de intervención que hacemos los psicólogos del trabajo y también debemos de entrenar a las personas en saber recibir encajar las disconformidades y no tomárselo en personal porque de ahí mmm, surgen la gran mayoría de los problemas que provocan alteraciones emocionales en las reuniones. Bien, ese es el dato que quería trasladarte a través de este vídeo, pero me gustaría saber cuál es tu opinión. ¿eh? En tu empresa, ¿con qué frecuencia sueles presenciar, sueles estar en reuniones donde la gente manifiesta alteraciones emocionales? Veis, ¿Habéis pensado ponerle algún remedio? ¿Qué habéis pensado hacer al respecto? ¿Qué vais a hacer al respecto si todavía no habéis hecho nada? Cuéntame en los comentarios. Ojalá podamos dar lugar a un debate y salir con ideas que pueden ayudar a toda la comunidad de mi canal. No te olvides, estás en psicología, trabajo y bienestar. Mi nombre es Roberto. Y si no estás suscrito, suscríbete al canal. Suscríbete, activa la campanita, hombre. Y si crees que conoces a alguien. Es más, te invito a hacerlo de esta manera. Compañeros de trabajo pares jefes que crees que esto les puede mm, activar algo les puede sensibilizar algo para que tomen de ciertas decisiones compártelo este vídeo lo tienes a disposición es gratis para ti para tu propio beneficio así que aprovechalo te espero en otro vídeo